Round one. Hola, sean bienvenidos nuevamente a Waikunat Chef. Bueno, hoy haremos dos preparaciones utilizando estos chorizos criollos. Vamos a hacer un plato y un sándwich, para lo cual vamos a utilizar prácticamente todos los ingredientes que van acá, excepto el maíz, que va a ser para el plato, que lo vamos a cocer por unas 2 horas para que esté bien cocido. Y también vamos a necesitar 2 zanahorias, una cebolla, 2 tomates, lechuga y también 2 panes. Y bueno, ya que les he mencionado todos los ingredientes, pues pasemos a cocinar. Bien, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a practicar unos cortes. En una zanahoria vamos a hacerlo como lo hacen acá. No son julianos, así que tienen una técnica especial, así que les voy a enseñar. Eso lo cortan ahí, ahora por la mitad más o menos, los cortan así. Esta parte lo sacan porque es delgadita. Y ahora empiezan a cortar de esta forma. Y esto lo vamos a llevar a cocer, porque la ensalada que vamos a hacer va a necesitar estas zanahorias, pero mejor si son cocidas porque van a ser bastante buenas. Bien, ahora para la cebolla vamos a hacer en julianas, prácticamente de acá, por plumas, así. Lo más fino posible. Miren, para que se quite el sabor medio picante de la cebolla, lo van a poner en agua, esto por unos 5 minutos, y le agregan un poco de sal. Luego lo escurren y otra vez lo ponen una más de agua. Bien, ahora tenemos un tomate, esto lo vamos a cortar por la mitad. Ahora por acá también, y sacamos la pulpa. De esta forma. Y procedemos a cortar. ¿Ven? Ya tenemos los tomates. Bien, acá tenemos 3 lechugas o 3 hojas de lechuga. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, primero esta parte lo quitamos porque es un poco dura, ¿no? Así que no vamos a querer. Bueno, vamos a hacer, cortarlo por una parte, por acá, por la mitad. Si gustan, pueden hacer un poco más. Los que les gusta un poco más delgado. Y ahora, por acá, empezamos a cortar. ¿Ven? Ya tenemos la lechuga. Y con esto ya estaría lista nuestra ensalada. Bueno, ya pasaron aproximadamente 2 horas y como podrán ver, el mote ya está. Ahora lo vamos a reservar. Bien, ahora vamos a proceder a tostar los chorizos. Lo que vamos a hacer es con un poco de aceite, un poquito solo prácticamente, porque al momento de tostar los chorizos, retostar, va a desprender su grasa y eso nos va a servir. Ahora añadimos los chorizos. Y a fuego mínimo, esperamos que se cuezcan bien, por sobre todo esto. Bien, para que acelere su proceso de cocción, lo pueden tapar. Bien, al parecer nuestros chorizos ya están, así que lo vamos a sacar y vamos a regresar para hacer los panes. Mismo jugo que ha desprendido el chorizo, vamos a poner los panes. Vamos a hacer tipo un pan sopa, así más o menos. Ponemos unos 3. Esperen que absorba bien. Y ya listos, pues lo van a retirar. ¿Ven? Quedarán así.
Esto va a quedar doradito, o sea, no doradito, sino va a quedar crujiente por el mismo calor que está desprendiendo. O sea, al momento de sacar el chorizo es que lo ponen los panes para que queden así crujientes. Vean. Bueno, ahora vamos a emplatar y regresamos cuando todo esté listo. Bien, como podrán ver, nuestros platos ya están servidos. Como dijimos al principio, vamos a hacer dos preparaciones. Bueno, hicimos dos preparaciones. Uno que es el plato de chorizo criollo y el otro que es el sándwich de chorizo. Vean qué bien se ven. Y bueno, ¿qué más decirles? Pues gracias por visitar este canal. Vivan bien, coman bien y hasta la próxima.